Esto me recuerda al Hubs, allá en 1952, cuando en medio de la noche navegábamos en aquel pequeño barco. En 90 segundos desapareció. Aquello era el Atlántico, el mar. Hubo supervivientes. Aquí estamos en el sucio Mississippi y no se ve nada ni a nadie, ni siquiera un cuerpo. ¿Y qué esperabas? En esa ballena debe haber 100.000 toneladas de porquería. No es tan fácil salir. Señor, yo sí saldré. Hemos recibido confirmación de los dueños. El Colina o Río se esperaba hoy en Nueva Orleans a las 10 hora local procedente de América del Sur, Brasil. Era un carguero que desplazaba 700 toneladas con 10 hombres a bordo. ¿Quieren saber cuántos supervivientes hay? Yo también. ¿Me está diciendo que mi segundo y el cabo han desaparecido? Sí, señor. ¿Cómo? Solo hay una respuesta. Por la borda. ¿Algún signo de violencia, Foley? No, señor. El oficial de mantenimiento no ha encontrado nada. Únicamente unos arañazos en la pintura de la barandilla. Aquí el patrullero Point Spencer. Solicito permiso para subir a bordo. Abejas salvajes. Mi segundo y el cabo se encontraban en la borda. Nosotros estábamos en el puente. Tenga en cuenta que desde allí a la proa hay casi un octavo de milla. ¿No vieron el bote antes de colisionar? A esa velocidad y además de costado, ordené atrás a toda máquina en cuanto sentimos el impacto. El barco navegaba fuera de rumbo por el canal. ¿Por qué? Algo debió ocurrir. Algo muy extraño. Lo último que oí de boca del segundo fue una especie de grito. Aterrador, pero tenía algo en la boca. ¡Fuera!, gritaba. ¡Fuera! ¿Fuera qué? No lo sé. No quiero saberlo. ¿Qué cree usted que les pudo pasar? Debemos suponer que en la confusión cayeron por la borda y se ahogaron. ¿Van a rastrear para buscarlos? No, la corriente es imprevisible y es un río muy profundo. Vigilen la orilla, tal vez aparezcan por allí. Lo siento. Feliz martes de carnaval. ¿Doy permiso a los hombres para bajar a tierra, señor? No, que coman. Habrá que establecer turnos de vigilancia permanente. Tenemos a los hombres perdidos ahí fuera, sea o no martes de carnaval. Julie, deja de tocar la corneta y ve a la iglesia de una vez. Mamá, tengo miedo. Pues claro, pequeña, eso es muy normal. Tienes una hermosa voz y cantas muy bien, pero tienes que ensayar. Ahora vete y no te manches el vestido. Sí, no, mamá. Cariño, ¿cómo vienes tan pronto? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué ha ocurrido? No te acerques. Han matado a Seth. Lo han envenenado. Han matado a mi perro. No puedo ni creerlo.
animal. Era tan cariñoso, no se metía con nadie. Voy a ir a Nueva Orleans. ¿Vas al carnaval? Voy a solicitar del juez que le haga la autopsia. Quiero que analicen la sangre del pobre Seth para averiguar qué clase de veneno lo ha matado. Luego volveré y registraré todas las tiendas del Delta una a una hasta encontrar al tipo que compró el veneno. Haré que se trague una ración entera. Allí, capitán. Sí, ya lo veo. Ordene que lo recojan. Sheriff, ¿cómo quiere que se lo diga? ¿Quiere usted apartar eso de mi mesa? ¿Qué es lo que pasa? Este hombre quiere que le hagamos la autopsia a un perro. No es un perro, es mi perro. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué le hace pensar que íbamos a hacérsela al suyo cuando no se lo hacemos al de nadie? ¿Por qué es usted el sheriff? No, porque lo envenenaron, por eso. Envenenan a muchos perros, sheriff. Lo siento, yo no pretendía intimidarla. Pero les quedaría muy agradecido si me ayudasen. Ya. Dígame, ¿cuántos años tiene usted? 31. ¿No es demasiado joven para este oficio? Yo no soy el titular. No soy más que un simple médico que está atrapado aquí gracias a que el insigne doctor quiso coger unos días de fiestas. ¿Seguro que sabe lo que tiene que hacer, doctor? Bueno, hasta ahora muy pocos pacientes míos se han quejado. ¿Pueden transportar el cuerpo ustedes mismos? Vamos a intentarlo. Si hay algún problema, le llamaremos. De acuerdo. Avisaremos al depósito que se dirigen hacia allí. En su opinión, ¿cree que ese hombre murió ahogado? No.
Su cara y brazos están cubiertos de una especie de sarpullidos y llagas. Bien, gracias por su colaboración. Corto. El depósito comunica, señor. Siga intentándolo. Mayor, retenga a los hombres. Vamos, teniente, los hombres oyen la fiesta desde aquí. Reténgalos. El Colina O'Ríos salió de Brasil. Pasaron aduana de tierra y mar. Ambos puertos confirman chequeo de salud sin aparentes problemas. Lo cual me ha confundido, porque hubiéramos tenido una pista del caso. ¿Piensa que es una enfermedad, algo contagioso? Puede ser algún virus. El barco platanero navegaba sin rumbo fijo por el canal. Ya, si todos habían muerto antes de la colisión. Exacto. Hasta que lo sepamos con certeza, no habrá carnaval para nadie. Zarpamos en 10 minutos. Sí, señor. Póngame con control de tierra del helicóptero. Casi son para los vivos. Oiga, esto es una emergencia. Le digo que no. Yo no voy a llevar a ningún muerto en mi coche. Si es una emergencia, llame a la policía. El Estado le ha dado una licencia, ¿verdad? Exactamente. Pues puede que el Estado se la retire cuando le expliquemos que usted se negó a... ¿Me está amenazando? Llámelo como quiera. Llevar a un muerto. De acuerdo, pero pagará la tarifa como todo el mundo. Eso se lo aseguro. Este animal tiene aproximadamente 5 años. 6. Corrijo, tiene 6 años. El examen externo indica parálisis tóxico. Ojos y oídos muy dilatados, incluso desfigurados. Un examen más detenido revela... Qué raro. ¿El qué? ¿Donde usted vive hay plantas espinosas y ortigas? Sí. En aquella zona hay algunas plantas que tienen espinas. Plantas silvestres. Mi mujer conoce el nombre de la mayoría. ¿Quiere que se lo pregunte? No, espere un poco, vamos a ver. Bueno. No hace falta que llame a su esposa. Es un aguijón. De un insecto. ¿Quiere decir que un bichito de esos ha matado a Seth? ¿De veras quiere presto? No. Abejas. El estómago del perro está lleno de abejas. ¿Quién llama a esta hora? Puesto que se ha equivocado. Soy él. Espero que tengas un motivo. Bueno, yo no quería llamarte más de lo que tú a mí. No. Es evidente que no tienes ni idea de lo poco que quiero oír tu voz. Me lo imagino. Bien. Jenny, estoy de guardia. Solo quiero pedirte una opinión técnica. Oh, me alegra que hayas interrumpido mi sueño para usar mi cerebro. Jenny, ¿las abejas pueden matar a un perro? ¿Qué? Que si las abejas pueden matar a un perro. Sí, pero no lo harían. Pues ya lo han hecho. ¿Unas abejas? ¿Unas abejas? ¿Qué ha hecho el perro? ¿Entrar a comer la miel de una colmena? No, no existen colmenas donde lo encontraron. ¿Y por qué crees que han sido abejas? Porque el estómago del perro está lleno de abejas.
¿Tienes un espécimen de las abejas que han matado al perro? Un montón. Estaré en el laboratorio en una hora. ¿Te veo allí? Sí, pero no creas que esto cambia nada. Siento molestarle otra vez, pero es el único que está hoy aquí. Y hay muchas irregularidades. No sé qué pasa hoy. Parece que nadie trae los papeles en regla. Ni el certificado de defunción, ni el parte de la policía. ¿Lo ha traído usted? Lo hemos encontrado. Tendrá que rellenar unos papeles. Lo que usted diga. Con tal de no quedárnoslo. ¿Sabe cómo ha ocurrido? Nadie lo sabe. Sheriff. ¿Las del hombre? Sí, gracias por venir. Vaya día que has elegido para llamar. Yo no lo he elegido. Escucha la cinta para ponerte al corriente de todo. Quiero un análisis de sangre lo antes posible y también del perro. No creo que haya duda, pero tal vez se necesiten pruebas, ¿entendido? Adiós, martes de carnaval. ¿Tiene alguna idea de dónde se produjo la colisión? Sí, señor, en la boya 14. A milla y media del vertedero. ¿Hasta dónde piensa acercarse usted? Hasta unas 3 millas, más o menos. Espero que haya alguien en la ciudad. Sí. Pase. Más horripilante y espantosa que he oído. ¿Pero qué? Bueno, creo que tienen razón. Esas abejas podrían traer un desastre. ¿Pero qué quieren del departamento de policía? La oficina del forense debe informarle a usted, ¿verdad? Sí. Pues le informo yo. Teniente. ¿Qué hay? Brown otra vez. Dígale que no. Oiga, ¿por qué no informa a otro? Alguien por encima de mí. El diputado Pellegrino estará aquí esta tarde. ¿Dice esta tarde? Sí. Pero las abejas ya han matado aproximadamente a 15 personas. ¿No cree usted que debería proteger a la gente? Y avisarla, no lo creo. Oh, vamos, es martes de carnaval. Quisiera ayudarle, pero no puedo asumir la... Vale, no puedo asumir la responsabilidad de sembrar el pánico entre la gente por algo sobre lo que no sé nada. Tan pronto como pase el carnaval, les ayudaré todo cuanto pueda. Ahora mismo yo que usted recogería pruebas documentales. Van a necesitar más de 2 tarros llenos de abejas y ciertos rumores. No se ofenda, McHugh, pero ustedes no pueden asegurar que esas abejas van por ahí matando a la gente, ¿verdad? ¿Cuántas personas muertas necesita usted como prueba? Escuche, McHugh. Dígame, ¿cuántas abejas son? No lo sabemos. ¿Dónde están? Tampoco lo sabemos. ¿Lo ven? Oiga, yo les creo, pero no tengo hombres libres. Infórmense. Es lo primero que deben hacer. Teniente. ¿Qué pasa? Brown insiste. Dígale que no. ¡Neo, no! Bueno, estamos igual que antes. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿usted va a dejar este asunto? ¿Va a sumergirse en la magia del carnaval? Lleno de música, disfraces, bebida, mujeres. No me tiente. No lo sé, ¿y usted? No, no. Yo voy al campo para que analicen esas abejas. Claro que usted también podría salir al campo a cazar abejas. Creo que su primera idea es mejor. Es una locura ponernos a buscar a las abejas nosotros solos. ¿Por qué hemos de hacerlo? Pues porque nadie puede hacerlo por nosotros.
entiende. Está bien. Vamos. ¿Qué estás viendo? Un espécimen del estándar italiano. Y una de tus abejas. Similares en los principales aspectos. Antenas, 12 grandes segmentos, mandíbula normal, probóscide algo mutilado, pero parece igual. Le falta el aguijón. Ahora mira esta. El mismo tipo de mutilación. Sin aguijón. ¿Por qué crees que esta iba a ser especial? Porque esa proviene del estómago de un hombre. Me dijiste de un perro. Esa era la otra. El hombre tenía cientos de picaduras, tal vez miles. El veneno suficiente para matar a un elefante. Jeff, existen abejas que pueden matar a un elefante. Pero no hay abejas de esas en Norteamérica. Sí, bueno, la víctima era un marinero de un carguero que chocó con un barco de plátanos. Hay 11 tripulantes desaparecidos del barco y uno del carguero. ¿De dónde venía el platanero? De Brasil. Bien. ¿A dónde llamas? Al Centro Nacional de Apicultura. Sabía que tenía que pasar. ¿Qué tenía que pasar? Africanos. Le pone nervioso, ¿verdad? Bueno, digamos que a sí. A la mayoría de la gente le pasa lo mismo. Y así ocurre desde hace millones de años. Desde que el primer hombre metió el dedo en una colmena para conseguir un poco de miel y recibió un aguijonazo. ¿Qué tal va eso, Bill? Bien. Es una pena, en realidad. Las personas no se dan cuenta de que las abejas son sus mejores amigos. ¿Sabe usted que enviamos abejas reinas de aquí a todas partes del país? Poblamos las colmenas con ellas. Luego sus descendientes salen al campo a realizar la polinización. Porque sin polinización... No hay cosechas y no hay comida, eso ya lo sé. Usted primero, señor. He oído hablar mucho de usted, señor Durán. A Jenny. ¿Oh? Y no me parece ni un testarudo superlativo ni un hijo de... Rufus nunca dudó de que llegarían. La cuestión era cuándo. Aquí tenemos un vídeo que realicé con el único objeto de dar a los no iniciados una idea de qué es a lo que nos enfrentamos. ¿Así que ya están preparados? Yo no diría tanto. Es un documental. Aunque admito que cuando lo hice esperaba que tendría más audiencia. El contenido de esta película es extremadamente sensible. Este material no puede ser exhibido al público sin autorización escrita del Centro Nacional de Apicultura. En 1956, muchos brasileños murieron al ser atacados por enjambres de las llamadas abejas africanizadas. El doctor Jorge Müller, uno de los expertos sudamericanos en genética de insectos, nos explica la presencia de estas abejas en el hemisferio oeste. La abeja africana fue llevada a Sudamérica en plan experimental. El objetivo era aumentar la producción de la miel, controlando la reproducción de las agresivas abejas africanas con las de raza italiana. Por un accidente, la colonia experimental se escapó y empezaron a cruzarse incontroladamente con las abejas sudamericanas. Los genes africanos son muy fuertes. Las abejas resultantes del cruce son extremadamente agresivas. Yo no sabía que pudieran ser tan salvajes. 12 de septiembre de 1965. Una colonia de abejas asesinas invade Río de Janeiro. Número final de víctimas, 82 muertos. Un agricultor fue asaltado salvajemente en el campo y se encontraron 80 abejas en su estómago. En Recife, los asistentes a un funeral fueron atacados. Resultado, 300 heridos y 18 muertos. Lamento profundamente lo ocurrido con la raza africana. Fue un desgraciado accidente el que liberó a la reina de aquella colmena. Sin embargo, pienso que la solución del problema estriba
en el control genético. Se ensayó un experimento para estudiar la conducta de la abeja africana. Al parecer, estas abejas detestan los colores negro y rojo. El furioso ataque fue registrado por un micrófono dispuesto dentro de una bolsa negra. La indumentaria de protección habitual no asegura la integridad física del cámara y su asistente. La bolsa que contenía el micrófono recibió más de 500 picotazos por minuto. La diferencia entre la abeja italiana y africana es muy notable. La mayoría de las abejas solo atacan para ahuyentar a los invasores. Las abejas africanizadas atacan cuando se molestan por el color o el sonido. Una vez el invasor ha desaparecido, las abejas italianas no salen del enjambre para atacar. Las de raza africana pueden perseguir la presa incluso hasta 24 horas. Como a estas abejas no les gusta atravesar superficies de agua, el canal de Panamá constituirá una barrera hacia el norte, pero una vez atravesado el canal, nada las detendrá y llegarán a los Estados Unidos. Si este avance continúa, la colonia salvaje llegará a los Estados Unidos para 1988, a no ser que algún accidente acelere el proceso. Bueno, es un documental muy completo. Con esto no habrá problemas para convencer al gobierno. Me temo que no va a ser tan simple. Es imposible distinguir externamente a las italianas de las africanas. Hay que usar un computador. Eso llevará al menos una hora. ¿Por qué no vais a la ciudad a comer? Pero sobre todo no hay que alarmar a nadie. Entonces, ¿qué demonios vamos a hacer? Simplemente vamos a decirle a la gente que no se arriesgue. Esa es la diferencia. Tenemos que averiguar dónde están esas abejas. Decidles que si ven algo nos avisen y que iremos inmediatamente. ¿Para hacer qué? ¿Crees que yo lo sé? ¿Hubiera algún otro interés en Brasil? ¿Más café? No, gracias. Porque no entiendo lo que pasó. No es fácil de todos modos. Tú eres investigador, Jeff. Deberías comprender que él intentaba ayudar a mejorar la especie para que las nuevas abejas dieran más miel y pudo haber tenido éxito. Pero no lo tuvo. Cuando vio qué tipo de abejas eran, tenía que haberlas destruido. Fue un accidente el que se le escapa. Para ti será un accidente, para mí es un desastre que un puñado de abejas invada todo el mundo. No hacía falta un puñado. Bastaba con una sola abeja. 92% africanizadas. De momento solo tomaré una copa de vino y más tarde un café. Muy bien. ¿Dónde está el enjambre? Supongo que a unas 20 millas al sureste. ¿Por qué? Estaríamos en un planeta diabólico. El centro de apicultura sería un sitio perfecto de reproducción. Hay que destruir el enjambre hasta la última abeja. Llamaré a Jorge Müller. Dice que conoce un método para poder neutralizar a las africanas. Claro que no tendría sentido si el sheriff... ¿Cómo se llama? McHugh. Ah, sí. A no ser que él localice el enjambre. Creo que lo hará. Y cuanta más gente sepa lo que pasa. No, no. Debe prometerme que no lo hará. No podemos atemorizar a la gente. Estamos ante un dilema. Si asustamos a la gente, empezarán a matar abejas indiscriminadamente, sobre todo los granjeros, quienes pensando que su familia y animales están en peligro... Quemarán sus casas. Habrá cada vez menos abejas. Y menos comida. Suicidio. ¿Y qué hacemos? No lo sé. Si ese enjambre llega a Nueva Orleans, se enfurecerán de tal modo con el ruido de la ciudad que matarán a todo bicho viviente. No podríamos hacer frente a las consecuencias. Las abejas africanas son diferentes, química y psicológicamente. Lo suyo no es picar, es matar. ¿Está buscando abejas? Sí, señora.
Pues ha venido a dar al sitio justo, Sheriff. Tengo todo un enjambre en el porche de atrás. Me ha vuelto loca todo el día. ¿Le importa que eche un vistazo? No, vaya. Vaya a mirar. No, pero por la puerta trasera, desde dentro. No lo sé. La casa está hecha un asco. Los platos están sin limpiar. Podría tratarse de una emergencia, señora Bryan. Bueno, si me promete que no va a mirar la casa... Gracias. Llevan ahí un montón de horas. ¿Puede utilizar su teléfono, señora? Desde luego. ¿Ese es Jamie? Sí. ¡Jamie! ¡Quédate donde estás! ¿Es usted, sheriff? Sí. ¡Cuidado con esas ovejas! ¡No pases por ahí! ¡No pases! ¿Lo ves, sheriff? No hay por qué temer a las abejas. Si no se las molesta, ellas tampoco a usted. Gracias, señora Bryan. No son las abejas que usted busca, ¿verdad? No, señora. Creo que estas abejas son normales. Puede usted dar gracias a Dios por ello. ¡Está cerrado! ¡Abra la puerta! ¡Que está cerrado! ¡Abra la puerta! ¿Qué quiere? Hemos cerrado. Sí, ya lo sé.
Queremos ver al señor diputado. Al señor Pellegrino. ¿Lo conoce? Sí, le conozco. Necesitamos hablar con él. ¿Para qué? ¿Quién es usted? Soy Pellegrino. ¿Y usted quién es? Soy Jeff Durán, el médico de guardia de la oficina del forense. Tenemos una emergencia. ¿Hoy? ¿Es que hay día para las emergencias? ¿Pero qué clase de emergencia? Un enjambre de abejas asesinas. ¿Abejas asesinas? Suban por ahí y les recibiré. Hola, Sheriff. Buenas tardes. Buenas tardes. Le eché en falta el domingo, pero espero que venga usted mañana. Es miércoles de ceniza. Pues no sé si podré. Estamos buscando abejas. Hay un enjambre bastante grande por esta zona. He venido precisamente... ¿Abejas? Sí. Suelen desplazarse en grupo. Si veo algo, le avisaré. Gracias, señor. Perdón, le quisiera hacerle una pregunta. ¿Esperaba usted a alguien por aquí esta mañana que no haya aparecido? Sí, la pequeña Julie Comper no ha venido a ensayar. Se habrá despistado para no cantar él solo. Se habrá quedado en su casa. Ya sabe, miedo a cantar en público. Despacio, con cuidado. A primera vista y según la descripción que nos dieron, podría ser el capitán del Colina o Ríos. Ahora lo veremos. ¿Le parecen erupciones? Más parecen picaduras. Picaduras de algún insecto. Una muerte horrible. Envuélvalo en un plástico y prepárenlo para trasladarlo al depósito para que lo vea el forense. Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Siento mucho haberle molestado en su casa, señor. Ah, sí. Yo me ocuparé de todo. Sí, 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 de todo. Gracias, señor. Sí, señor. Adiós. ¿Y bien? Pues que sí. Pero antes tenemos que proceder convenientemente para tramitar por la vía legal este asunto e ir seguros. ¿Insinúa usted que alguien del gobierno puede echarse encima? Sí, señora. Una acción a tiempo es decisiva en estos casos. Lo que voy a hacer es contactar con el Departamento de Agricultura para que se encarguen de reunir los datos y de atajar el problema. Veamos. ¿Usted ha dicho que se llamaba? Jeanette Devereaux, miembro de graduados en entomología en Tudé. ¿Y usted? Jeff Durán. Soy un patólogo investigador que trabaja los fines de semana y en vacaciones. Ah, usted es el joven que ha hecho el informe, pero que en realidad no es el forense titular, ¿o lo es? No, señor. Bueno, eso puede ser un problema. Desde luego yo podría resolverlo, pero hay que cumplimentar otro trámite. Lo haré cuanto antes y después de informar a la autoridad competente... Oiga, espere. Veremos. Espere un momento. ¿Quiere decirme qué es eso de informar a la autoridad competente? Parece que no lo ha entendido. No puedo hacerme cargo de esto yo solo. ¿Qué no? Pues más le vale hacerlo. Un momento. ¿Sabe con quién está hablando? Sí. Hablo con un payaso de la autoridad civil que no entra en acción porque tiene miedo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que salga corriendo a coger esas abejas con la mano? Déjeme decirle algo. ¿Quiere acción? Pues intente hacer mi trabajo a ver si le resulta fácil. Iba a salir a buscarle a usted, Sheriff. Es mi Julie. No ha vuelto de la iglesia. Ya debería estar aquí. Estoy muy asustada. Ha debido ocurrirle algo. Sé que algo le ha ocurrido. Por favor, señora Comber, entre en casa.
Usted sabe que ha pasado algo. No, señora, yo no he dicho eso, pero hágame caso. Entre. Sí, señor. Eso es lo que necesitamos. Oh, no, espera un poco. Se lo hemos prometido a Ruth. Sé que se lo hemos prometido, pero también sé lo que puede pasar si las abejas llegan aquí. ¿Crees que deberíamos llamarle antes? ¿Tú quieres llamarle? Yo voy a hablar con esos. Haz lo que quieras. Con el doctor Carter, por favor. Doctor Carter. Rufus, soy Jenny. Ninguna persona con autoridad en la ciudad quiere tomar medidas urgentes. Jeff cree que puede ocurrir un desastre y ha ido a ver si podemos hacer un anuncio público. No debéis hacerlo, Jenny. Me lo habéis prometido. La oportunidad de su vida. Oiga, señorita, le digo que tengo una gran historia. No sea pesado. Mire, hemos instalado esta unidad para cubrir el gran desfile de disfraces del carnaval. No se moleste. Ninguna historia puede interesar más que el dar cuenta de lo que pasa en la calle hoy. Así que, ¿por qué no se va a tomar una copa al bar, eh? Escucha, lo que intento decirte es que Jeff está convencido de que puede ocurrir un desastre y por eso ha ido a hablar con los de la televisión. Yo empiezo a pensar que tiene razón. Por favor, ya he hablado con Jorge Müller. Muchos de los que estamos aquí podemos ser atacados por abejas asesinas. Ah, sí, claro. Y la Cenicienta, y Blancanieves, y los siete... Escuche. Me llamo Jeff Duran. Soy el ayudante del forense de Nueva Orleans. Y lo que le estoy diciendo es la verdad. De acuerdo. Más vale que me escalabre. Yo solo quiero advertir a la gente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué ha dicho el doctor Müller? Rufus, habla más alto. No puedo oír lo que me dices. ¿Qué trae con él? ¿Qué? ¿Una solución? Verá, el barco platanero provenía de Sudamérica, del Brasil. Y creemos que las abejas vinieron en él. No sabemos a cuánta gente han matado hasta ahora. De acuerdo, un momento. Voy a ver qué puedo hacer. ¡Richie! ¡Richie! ¿Puedes dirigir la cámara hacia mí para una entrevista? Bien. Y avisa al control central, esto les puede interesar. Sí, sí, Jorge Müller. Sí, sí, el doctor Müller. ¿Seguro que trae la solución? ¿Listo? Sí, sí. Pues allá vamos. Aquí Marilyn Gordon transmitiendo desde Nueva Orleans. Tenemos con nosotros al doctor... corta un momento. ¿Puede repetirme su nombre, Durán, por favor? Jeff Durán. Doctor Durán, eso es. ¿Listo? Sí. Bien, allá vamos. Aquí, Marilyn Gordon. Rufus, no te oigo nada. Oh, no, Jeff. Está con nosotros el ayudante médico del forense de la ciudad de Nueva Orleans, el doctor Jeff Durán. El doctor Durán ha venido a contarnos una historia increíble. Se trata del viaje hasta Nueva Orleans de un embarque. ¿Qué haces? ¿No ves? ¿Pero estamos en el aire? ¿Se le ha presentado diciendo que es médico? Soy médico. Muchas veces lo hace. Y supongo que también le habrá hablado de abejas. Y también es cierto. Pues lo siento, pero no debería haberle hecho caso. Jeff, Jeff, espera. El doctor Müller viene esta noche de Brasil y trae la solución. ¿Estás segura? No. Apágalo. Si aparecen las abejas, encended el soplete y quedaos detrás. Sí, sí, señor. Sí, sí. ¿Puedes encenderlo en cualquier momento? Sí, señor. Muy bien. Vamos a colocarnos en línea y a atravesar este campo. Nadie debe hablar, a no ser que tenga algo importante que informar. No os asustéis a la vista de la primera abeja. Y si encontramos...
Cualquier cosa que encontréis, no la toquéis hasta que yo llegue. ¿Habéis entendido? Sí, señor. Bien, vamos. Así que el doctor Frankenstein va a venir de Río a deshacer lo que hizo. Si puede. No sé, esto me parece muy extraño. Me siento como si no tuviera ética ninguna. Yo tanto. Oh, tú eres una persona con mucha ética. ¿Tienes algo que reprocharme? Yo no quería decir eso. Pues sonaba reproche. ¿Vamos a discutir otra vez? No discutimos, estamos hablando. ¿Qué nos pasa siempre, Jane? Lo nuestro es cosa de genes. ¿De genes? Mi marido, no lo encontramos por ninguna parte. Fue con el tractor al pantano. No sé dónde puede estar. Iré con mis hombres a echar un vistazo, señora. ¿Es verdad lo que dicen de las abejas? ¿Sheriff? ¿Sheriff? A este paso no vamos a tener suficientes tarros. Por desgracia. Bueno, al menos puedes llamar al teniente del guardacostas para tranquilizarlo si cabe. Decirle que no había enfermedad. Que la causa de la muerte son picaduras de abeja. ¿Sí? Sí, sí, está aquí, sheriff. ¿Matthew? Sí, muy bien. Una niña de 7 años viene hacia aquí. Y han oído que puede haber otro caso. Nunca pensé que un patólogo pudiera hacer tantas horas extras. ¿Cómo consigues tanto trabajo? Supongo que tengo suerte. Vamos a rastrear todo el río. Empezaremos desde aquí y continuaremos corriente abajo. ¿Te acuerdas de aquellas abejas que dicen que perseguían a la gente? Sí. ¿Y tienes idea de lo que vas a hacer si vienen por nosotros? Sí.
empezar a matarlas hasta acabar con todas ellas para siempre. Muy agradecidos de que haya venido, doctor Melo. En cierto modo, la ciudad también le da la bienvenida. ¿Le importa que le pregunte qué trae en la casa? Nuestra esperanza. La solución. Tú, no hables tan alto, hombre. ¡Vosotros, callaos! Oh, vamos, sheriff. Las abejas están dormidas. Pues parece que tú quieres despertarlas, idiota. Incluso en el agua. En el agua. Si tiene el menor rasgón, lo encontrarán. Por eso se meten en la boca. Algunas colonias de las africanas tienen tanto veneno que podrían matar a un hombre con solo 3 aguijonazos. Como supondrán, este traje fue especialmente diseñado por mí. Desde luego es fantástico. La ropa habitual es totalmente inadecuada. La atraviesan con su aguijón. Bueno, lo que intento es bastante simple. Penetraré en el enjambre. ¿Penetrar? Cogeré a la reina y la reemplazaré por otra. La nueva reina reunirá el enjambre a su alrededor y una vez en la colmena, se reproducirán y habrá una nueva generación de abejas trabajadoras no agresivas.
Oiga, un momento. Creía que había venido a exterminar el enjambre. Mi querida... Janet Devereaux. Si me metiera en el enjambre y matara a la reina, simplemente se dispersarían. Las abejas asesinas genéticamente dominantes pueden, ¿verdad, doctor Carter? Con solo unas pocas que se refugien en este centro, las africanas habrán invadido América para... digamos para septiembre. ¿Siguen ahí? Les he dicho que tendrían que esperar. Caballeros. Hola, sheriff. ¿Qué tal está? Como siempre. Hemos oído cosas. Rumores. Cuentos de viejas. ¿Hay un enjambre de abejas asesinas sueltas en el municipio? Así es. ¿Dónde están ahora? La última vez estaban cerca de la casa de Cazio. Ahora tendremos que averiguarlo. ¿Qué planes tiene? Ha venido un hombre, un experto del Brasil. Él lo va a solucionar. Habrá que proceder a la evacuación. Y tomar algunas medidas importantes. Hay que pensar en la población. Dudo mucho que usted... Porque si esas abejas empiezan la juerga... todos los habitantes del municipio van a querer atravesar el río al mismo tiempo. Y creo que... nosotros, como concejales, deberíamos tener, ya sabe. Sí, ya lo sé. Y estoy deseando darles a ustedes prioridad por ser concejales. Porque cuando las abejas crucen el agua, y seguro que lo harán, no va a quedar una sola persona en la otra orilla para contarlo. Ten. Sí, señor. Muéstrales la puerta a estos caballeros. Y si no desaparecen antes de 5 minutos, arréstalos por merodeadores. Sí, señor. Tenga cuidado, McHugh. Va a llegar demasiado lejos. Probablemente sí. Pero tendrá que decirme un hombre más decente que usted, llegado el caso. Bueno, si quieres, puedo pasar. Qué romántico. ¿Puedo preguntarle a qué debo el honor de esta visita, señor? Perdona. Estoy asustada. ¿Por qué crees que estoy yo aquí? Tenía que salir a hablar con McHugh para lo de mañana sobre alguna estrategia en la que no tengo ninguna fe. ¿Y querías apoyarte en alguien? Sí, algo así. Ha hecho falta un enjambre de abejas para que volvieras. Me bastó volver a verte otra vez. Puedes atribuírselo a las abejas si quieres. No, gracias. No quiero estar agradecida a unas abejas. ¿Quieres decir exactamente lo que has dicho? ¿Deseabas verme? Sí. Bueno. Bueno. Thank you.
Estoy aquí. ¿Qué tal? Mi mujer se ha enfadado conmigo porque el ayuntamiento va a realizar mi tarea. ¿Y usted qué quiere? Quiero colaborar. Siéntese. ¿Le apetece? No, gracias. Bueno, ya hay otra víctima más. Albert Cashion. Granjero. Un buen hombre. ¿Están donde la chincheta roja? Más o menos. No andarán muy lejos de allí. Al amanecer, cruzarán el pantano. ¿Usted cree? Sí. Hay un campo plagado de flores. Se llama Human Road. Si yo fuera abeja, pararía allí a desayunar. Sí, la primera comida del día. Está pensando como una abeja. Sí. A unas 30 millas del centro de apicultura. Vienen derechas en esta dirección. Parece que saben que estamos aquí. Mi padre solía decir que es bueno para cualquiera en cualquier situación ver lo peor del asunto. Me pregunto qué hubiera dicho en este momento. Tal vez sean estas las ocasiones que hagan pensar a la gente en los demás. Todos estamos embarcados en el mismo bote. Sé a lo que se refiere. ¿Ah, sí? Sí. Esas abejas nos van a obligar a dar lo mejor de nosotros mismos. Memorable, Jeff. Por lo menos podemos contarlo. Buenos días. ¿Qué tiene de bueno este día? Siguiendo la línea del río. Muy bien. Hola, Jeff. Hola. Quiero presentarte al doctor Mueller. Doctor Mueller, este es Jeff Durant. Hola. Hola. ¿Estamos todos? Acérquense un poco. ¿Tienen todos radioteléfono? Ya han recibido las instrucciones para patrullar. Bien. Quiero advertirles que tengan cuidado de no hacer ruidos indebidos. Las africanas son extremadamente sensibles a las vibraciones. Si por casualidad fueran atacados, el coche es el lugar más seguro. Pero no olviden cerrar los conductos de ventilación. La señorita de Vero y yo nos quedaremos aquí esperando recibir la localización. Cada uno de ustedes deberá informar de 15 en 15 minutos. Gracias. Aquí, McHugh. Hulma Road. No se ve nada. Lo siento, Jeff.
Adelante, Charn, informando. Estoy en Hudson Road, sin novedad. Aquí estoy desde el pantano. No veo abejas. Aquí Jeff y el doctor Carter. Vamos por Bohemia. Y no hay novedad. Vamos, vamos. Vamos. Deles tiempo. ¿Tiempo? En una hora pueden volar 10 o 15 millas. Estamos ante un círculo que es cada vez mayor. Suba. ¿Qué es eso? Desde luego no son abejas. Eso ya lo veo. ¿Echamos un vistazo? Bien. Aquí, McHugh. Jeff. ¿Doctor Carter, ha encontrado algo? Hemos encontrado una gallina, Sheriff. Está ensangrentada. ¿Has visto algo más por ahí? Sí, cerca hay un extraño dibujo simétrico, en la hierba. Dejen todo tal como está. Es sagrado. Es un beibei. ¿Un qué, Sheriff? Es vudú, doctor Carter. ¿Y cree que eso sirve de algo? Por si acaso, no toquen nada. ¿Quién sabe? A lo mejor nos puede ayudar. Ahí está. Las abejas están allí. Estamos en Península Road, donde el puesto de perritos calientes. Lo conozco, continúe. El enjambre está dentro. El doctor Mueller dice que mantengan todos los coches fuera del área hasta que él diga. Quiere que corten las carreteras. De acuerdo, corto. Por favor, espere a los demás. No. Usted arranque y lléveme allí. Cierre ventanillas y conductos de ventilación. Cuando le dé la señal, apague el motor y retroceda pisando el embrague. Yo iré a pie lo que falte. ¿Lo ha entendido? Sí. Y pase lo que pase, no salga del coche. Vamos.
Dirige hacia la puerta. ¿Qué pasa con las abejas? De momento, nada. Me he dicho que las abejas no se alterarán con el color plateado del traje. ¡Adiós, fuego! ¡Oiga, deténgase! ¡Adiós! ¿Qué hacemos ahora? El sheriff ha dicho que no dejemos pasar a nadie. Sí, ya, eso ya lo sé. ¿Por qué no vas tras ella? Ni pensarlo. Llama al sheriff. ¿Tú crees que debemos llamarlo? Al fin y al cabo, ¿qué puede hacer? Le llamaré yo. Está a punto de entrar. Un momento, ¿quieres? Tengo hambre. Jeff, ha venido gente. ¿Jenny? ¿Qué hago? Quédate en el coche. ¡Todos a los coches! ¡Vamos! ¿Hay alguien ahí? ¡Volved al coche! ¡Marchaos de ahí! ¡Marchaos de ahí! Dios mío, que no ocurra nada. Thank you.
¡Jeff! ¡Jeff! ¡Las abejas están atacando mi coche! ¡Jeff! ¡Están viniendo a mi coche! ¡Jeff! ¡Jeff! Jenny, ¿puedes oírme? Jenny, contéstame. Las abejas se han posado en mi coche. Está todo cubierto. No puedo salir. ¿Qué hago, Jeff? No debes asustarte. En el coche está segura. ¿Me has oído? Sí. Sheriff, tendremos que ir por la reina. No podemos hacer eso. Se dispersarían. Si llegan al centro de apicultura, habrá abejas asesinas por toda la ciudad, tal vez por todo el país. Mientras el enjambre tenga una reina, todas las abejas seguirán con ella. Debemos mantenerlas juntas. ¿Y qué hacemos entonces? Podríamos congelarlas. ¿Qué? Congelarlas. Las abejas se inmovilizan a 45 grados Fahrenheit. Si pudiéramos llevar el coche a algún sitio... ¿Qué le parece? ¿Podríamos llevarlo a una fábrica de hielo o de productos congelados? No, eso no. No debe estar frío de antemano. Las abejas odian el frío y vuelan. Donde quiera que sea, debe enfriarse después de que lleguen. Además, debe acoger a todo el enjambre. Algunos están a 50 metros de él. Aunque la verdad, no creo que haya un sitio así en todo el mundo. Sí que lo hay, doctor. ¿No le gusta a usted el fútbol? ¿Qué? Tendríamos que atravesar toda la ciudad con el coche. El ruido y el movimiento las asustaría. ¿Está loco? Rezaré por usted. Precisamente otros muchos también rezarán hoy. Es el día más tranquilo del año en Nueva Orleans. No lo entiendo. Es miércoles de ceniza. Sheriff, llame al campo. Jenny. Sí. ¿Cuánta gasolina tienes? Pues como un cuarto del depósito. Tranquila. No dejes ningún resquicio. Pero no des el aire acondicionado. Solo mete la marcha. Pon la radio y alta. Que se te peguen bien las abejas. Dale a limpia parabrisas. No, no, no se mueve apenas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tienes que conducir, Jenny. A 15 millas por hora. Te escoltaremos. Tú síguenos. ¿Podrás hacerlo? Lo intentaré, pero ¿a dónde vas? Al superglobo. Atención, atención. Se trata de una emergencia. Están ustedes en peligro. Tienen 60 segundos para despejar la calle. Es una emergencia. Traemos un enjambre de abejas asesinas. Están ustedes en peligro. Por favor, que nadie se quede en la calle. Repito, son abejas asesinas. Cualquier ruido puede perturbarlas. Es necesario silencio absoluto. Apaguen las radios, los televisores y enciérrense. Cierren puertas y ventanas. Por favor, hagan caso de lo que se les dice. Atención, atención. Se trata de una emergencia. Están ustedes en peligro. No, no lo creo, hijo. Tienen 60 segundos para despejar la calle. Repito, se trata de una emergencia. Corren un gran peligro. Abandonen la calle, por favor. Esto es una emergencia. Están ustedes en peligro. Tienen 60 segundos para despejar la calle. Abandonen la calle, por favor.
Atención. Vamos. Se trata de una emergencia. Están ustedes en peligro. Tienen 60 segundos para despejar la calle. Traemos un enjambre de abejas asesinas. Repito, abejas asesinas. Cualquier ruido puede perturbarlas. Es necesario silencio absoluto. Vas demasiado deprisa, Jenny. Afloja un poco. No podemos arriesgarnos a perder ni una sola abeja. Puertas y ventanas, por favor. Hagan caso de lo que se les dice. Llevamos un enjambre de abejas asesinas. Tranquila, Jenny. Atención, atención. Se trata de una emergencia. Están ustedes en peligro. Tienen 60 segundos para despejar la calle. Repito, despejen la calle. Corren ustedes un gran peligro quedándose en la calle. Llevamos un enjambre de abejas asesinas. Repito, abejas asesinas. Despejen la calle, por favor. Corren ustedes un gran peligro. Ya casi hemos llegado. Voy a avisar que nos abran la puerta. He estado tan asustada. Tranquila. Continúa. No puedo decirte lo que quisiera en este momento. Sí, lo sé. ¿Qué ocurre? Creo que es el motor. Está empezando a fallar. Creo que me estoy quedando sin gasolina. Cambia a una velocidad más corta. Sí. Sí, va mejor. Casi hemos llegado, Jenny. Tranquila, ya falta poco. ¡Aléjese del coche! Jenny, voy hacia ti. Voy a empujarte. ¡No veo nada! ¡No veo nada! Yo te dirigiré. Sigue derecho. Estamos llegando. Un poco más. Luego gira a la izquierda. Oh, Jeff. Muy bien, Jenny. Sigue así ahora. Eso es. Cálmate, yo voy contigo. Muy bien. Abra la puerta. Abra la puerta. Vamos a entrar. Sí, así. Así.
No, no, esperen. Un momento. Hay que asegurarse de que todos los rezagados hayan entrado. Debes esperar. Dios mío. Ya pueden cerrar. Cierre. ¿El sistema de refrigeración funciona bien? Sí, señor. ...61 grados... Queremos que baje hasta los 45. ¿Podrá hacerlo? No lo sé, sheriff. Bueno, es todo lo que podemos hacer. La temperatura está descendiendo. Hay que esperar un poco. Aguanta, Jenny. Solo son unos minutos. Aguanta. ¿Indica la temperatura correcta? No lo sé. Nunca había descendido tanto. No puedo más. ¿Qué voy a hacer? No puedo. Respira. Por favor.
Jenny. Jenny. Quiero darle las gracias, señor.